El secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, José Juan Domínguez López, aseguró que la reducción de la incidencia delictiva en Michoacán, lograda en los primeros 6 meses del actual gobierno estatal, ha impactado de manera positiva en el sector de la construcción. Expuso que con una inversión de 11.767.000 pesos, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas construyó 11 obras dentro del Programa Nacional de Prevención del Delito en los municipios de Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Morelia y Uruapan, que consistieron en la construcción y rehabilitación de centros comunitarios, espacios deportivos y áreas verdes, además de la instalación de luminarias en sitios detectados como inseguros, donde ahora la población puede convivir con tranquilidad y armonía. Domínguez López mencionó que esto incide en la percepción de los inversionistas y la propia sociedad, al igual que de los turistas y visitantes, ante el posicionamiento de Michoacán como la sexta entidad más segura de México, de acuerdo con información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que se refleja en el crecimiento económico superior a la media nacional y la atracción de recursos para construir infraestructura pública y privada. Por último, recordó que el gobernador Silvano Aureoles dirige el trabajo de las dependencias estatales y coordina con las instancias federales el fortalecimiento estratégico de las capacidades institucionales para prevenir la delincuencia y mantener las condiciones de gobernabilidad.